Canal del Hable del Piano y de Bruno y Bruno Piano. Vamos a abrir esta nueva sección que son las charlas técnicas. Esta es la número 2. Vamos a hablar de temas concretos, temas puntuales acerca de problemáticas de los pianos, generalmente antiguos, ¿sí? Que son los que en gran parte están en el mercado, cotidiano y que uno va a poder adquirir o va a poder comprar frecuentemente en casi cualquier oportunidad o en cualquier casa de pianos que uno quiere ir a comprar. Hoy voy a hablar de un problema concreto que se presenta en muchos pianos verticales que tienen más de 20, 30, 40 y bueno, todo el resto, ¿no? Que son el problema de las mortezas, tanto de teclado como de pivoto, de báscula. Entonces, como los problemas se suscitan inmediatamente en el toque del piano, van a ser problemas de insatisfacción en muchos casos por los pianos, sea porque sean livianos o sea porque el toque es displacentero, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de poder seleccionar un piano y de poder decir cuándo uno tiene que hacer ese trabajo, ¿sí? El trabajo de morteza, ya que lo vamos a tener que evaluar, ya que es un trabajo muy, muy lento y es en principio complejo, ¿sí? En líneas generales, tiende a ser un trabajo de orden complejo. Yo les voy a explicar brevemente, digamos, cuál es el problema y cuál sería una solución adaptable a un instrumento que uno seleccione, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de este piano, que es un piano tomado al azar, que se le está haciendo el trabajo de mortezas a todo el teclado, ¿sí? A todo el teclado. Y después les voy a mostrar un poquito en el taller cómo se va haciendo eso. La problemática inmediata que notamos, digamos, cuando tenemos este problema de morteza, es que el teclado tiende a tener un movimiento lateral, ¿sí? Toda la tecla tiene este problema, ¿sí? O sea que cuando uno toca, el desplazamiento de la tecla va en un sentido, vale decir, en izquierda y en derecha, en los dos sentidos. Esto es un problema a la hora de tocar. Y los pianistas lo sienten a la hora de tocar, sea inicial o sea de nivel medio, ¿sí? Y nos van a decir o nos van a preguntar, che, el piano no se siente bien. Y claro, uno toca el teclado y lo que va a escuchar es esto, ¿sí? En el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, como esto es algo progresivo, se va a empezar a aflojar el piano, ¿sí? Y como a veces utilizamos términos que van de la mecánica a la práctica o de la mecánica a casi cualquier instrumento, vamos a decir que la sumatoria de pérdidas hacen a un total insatisfactorio, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Fíjense, es algo muy sencillo, pero si yo agrego una pérdida, por ejemplo, en la morteza de la inferior, agrego una pérdida acá, otra pérdida acá, voy a sumar dos pérdidas, ¿sí? En este caso pongan que sean 2 milímetros acá, 2 milímetros acá, son 4 milímetros de diferencia. Cuando llega a la máquina, esto se multiplica prácticamente, porque hay un brazo de palanca de casi 25 a 30 centímetros, entonces esos problemas son inmediatos y en el toque se van a sentir. Para eso, lo que hay que hacer es reemplazar directamente la morteza. Es un trabajo bastante, bastante tedioso, es un trabajo lento, pero consta en reemplazar básicamente el material de Casimir, en muchos casos que son fieltros ingleses por momentos, o con un fieltro que el técnico considere como reemplazo, ¿sí? Nosotros vamos siempre a ser muy, muy, muy respetuosos de los pianos, pero no si... hablando en términos generales, sigue siendo un instrumento muy flexible a la hora de elegir materiales
Y no siempre tenemos que guiarnos con un manual de catálogo para poder seleccionarlo, sino que más bien podemos ir probando. En este caso, nosotros usamos un material sintético, ¿sí? No vamos a usar fieltro de lana, vamos a usar un material sintético fibrado, que en su superficie tiene una superficie muy, muy suave, muy lisa, para estar en contacto con el níquel del perno de bronce, ¿sí? Que está en cada tecla. Así que bueno, ahora les voy a mostrar un poquito más de taller para que vean cómo se hace este trabajo en este piano, que es un piano de Scudermann, nacional de los pianos, llamado Fischer, pero que tranquilamente soporta un trabajo de este estilo. Así que si me acompañan al taller, les muestro de qué se trata este piano. Bueno, ya en el taller, ya un poco en el banco de trabajo, en donde los artesanos aquí hacen estas labores maravillosas de poder armar estas bellezas de máquinas y estos elementos, les voy a mostrar el lugar habitual para nosotros, para los técnicos, el taller, ¿sí? Nosotros les queremos mostrar un poquito cómo se llevan a cabo estas labores. Y acá están las teclas ya limpias, como para empezar a ponerle mortezas. En un procedimiento que nosotros consideramos de complejidad moderada, ¿sí? Ya para un técnico. Acá vemos un teclado, se los voy a mostrar un poco más de cerca, cómo la tecla se ha limpiado por completo para poder poner la nueva tecla. En este caso es una morteza simple, no tiene rebate. Y del otro lado lo mismo, se hace la limpieza completa para poder volverle a colocar la morteza. Y en este caso, acá vemos algunas ya en vistas de su colocación. Es un procedimiento que es simple, ya que se coloca un tutor, ¿sí? Que va a dar el espesor del perno inicial donde está incluido en el piano, y eventualmente, una vez que se colocan, se adhieren con algún adhesivo de contacto o con cualquier adhesivo simple. Y acá vemos el fieltro, que es el que va a ser necesariamente de sujeción en ese perno para que la tecla no oscile de manera lateral. Les quería mostrar esto porque nos parecía muy muy importante a la hora de poder evaluar un trabajo de esta envergadura y esta característica. Como se ve, se hace manualmente, acá no hay ninguna máquina. Y naturalmente les quería mostrar un poquito ya del taller, que va a ser un lugar habitual en estas charlas técnicas. Y que bueno, les agradezco mucho que hayan podido visitar el sitio. Como siempre les digo, pueden visitarnos para visitar el outlet o para visitar algún piano que les interese desde la página web, o bien directamente en el outlet del piano.com o en brunoybrunopianos.com hacer cualquier consulta o inquietud acerca de algún piano. Acuérdense también que estamos en la zona oeste de Liniers y Aedo, así que sin más los dejo y muchas gracias. Ah, una cosa más, estamos incorporando la nueva tecnología. Como verán, los audios están muy muy mejorados. Así que si les gusta, suscríbanse al canal, que ya lo estamos incorporando como metodología de trabajo. Así que suscríbanse, pongan me gusta o la suscripción, como les aparece de suscribirse. Así los pueden recomendar y naturalmente siempre nos va a venir bien. Así que muchas gracias y gracias por acompañarnos aquí al Hable del Piano.